Más de 300 cuadras de asfalto, muchas de ellas nuevas, muchas este, reparación de asfaltos que están deteriorados, como el caso de la calle Estanislado del Campo que estuvimos recorriendo hace un rato. Esta calle también, que es la calle Antártida Argentina, que conecta a través del túnel Pacheco con el camino Bancalari-Benavides. En fin, estableciendo este, vías de comunicación de todo nuestro distrito que sean seguras, ágiles para todos los vecinos de Tigre. Se trata de escuchar, eh, en el caso de la calle Estanilado del Campo, era un reclamo de hace muchos años, estaba vinculada a una mala disposición del asfalto que establecía poco drenaje de la calle, tenía un asfalto de más de 20 años, lo estamos haciendo nuevo con las pendientes para evitar bueno que los vecinos este, tengan esos, esos inconvenientes provocados por las lluvias. El trabajo que han hecho es bastante importante. ...no es solamente tirar tierra arriba... ...han hecho todo lo que correspondía... ...así que creo que va a quedar muy bien... ...y a la cuadra le va a ser muy bien... ...porque justo es una cuadra cortada... ...y no es por el mucho tránsito... ...pero sí por... Este, ...la única que faltaba en la zona, ¿no? Acá en Talar se ha hecho bastante... ...así que estamos conformes... Y hace ya unos cuantos años... ...que, que, que Tigre ha mejorado... ...un montón... ...yo que ando en la calle veo... Por eso de a veces vengo contento, por eso no es no lo mismo. Tigre ha mejorado un montón.